someten a los clientes, brincan el mostrador y mientras unos saquean la tienda, otros forcejean y tratan de entrar a la bodega. El caos se apoderó de una zona comercial en Denver. Los delincuentes ingresan sin mediar palabras y a irrumpir a quienes se encontraban en una joyería de la ciudad. Ahora también los medios de comunicación afirman de que el fiscal distrital está pidiendo un mínimo de 7 años de cárcel para los responsables y un máximo si se comprueba de que son culpables de cadena perpetua, así como lo oyen. Su acento es de Venezuela, fue lo que dijo una de las dueñas de la joyería Rubí, que estos refugiados atacaron la semana pasada en Denver, Colorado. Y pues hay buenas noticias. Al parecer, acaban de agarrar algunos allá en un Motel Six en El Paso, Texas. Me imagino que dispuestos en regresarse a su país. Con el motín, que es aproximadamente más de 2.5 millones de dólares en oro. No, mijitos, astronautas marginales del Darién. Están en Estados Unidos. Aquí nadie se escapa sin enfrentar la justicia de Estados Unidos. Chicos, hace muy pocas semanas acaba de ocurrir unos sucesos que ha dejado pasmados a todo el mundo. Se trata de Denver, Colorado, que actualmente está pasando por una situación trágica. Pues además de invasión de complejo de apartamentos, también estamos observando en Denver, Colorado, todo lo que son robos y saqueos a diversas joyerías de la zona. Ahora chicos, solo para comentarles, esta noticia está siendo súper viral aquí en los Estados Unidos, ya que acaban de atrapar hace pocas semanas a los responsables del saqueo de la joyería Rubí. En este caso, los responsables estarían enfrentando cadena perpetua. El operativo de las autoridades federales fue en este motel, en la calle Lomaland, en la ciudad del Paso, Texas, de aquella habitación que se ve cubierta con madera. La 208 sacaron personas detenidas. De aquí del estacionamiento se llevaron dos vehículos asegurados. Todo se generó en Denver, el lunes, precisamente, a una joyería. Ahora chicos, todos estos sucesos quedaron grabados en cámaras debido al salvajismo que utilizaron estas personas para intentar llevarse todas las joyas. Ahora les comento de que el operativo de las autoridades federales no se hizo esperar, ya que atraparon a estos malhechores en Texas después de haber perpetuado el robo en la joyería Rubí. Golpearon a la propietaria y a una trabajadora y se robaron una gran cantidad de joyas en solo 3 minutos. Otro dato importante que recalcar, ya que estos delincuentes fueron resaltados como unos sinvergüenzas debido a que la suma de todo lo que robaron era aproximadamente de $1 millón en joyas. Obviamente esta noticia saltó en todos los medios de comunicación en español. Por cierto, hay que recalcar que la dueña del establecimiento, es decir, la dueña de la joyería Rubí, es mexicana. Además, también los testigos que estuvieron y presenciaron todo este asalto comentaron también a las cámaras de que los delincuentes tenían un acento pronunciado, que en este caso proviene de Venezuela. Su acento es de Venezuela, fue lo que dijo una de las dueñas de la joyería Rubí, que estos refugiados atacaron la semana pasada en Denver, Colorado. Ahora, como podemos apreciar en el video, todo ocurrió cuando uno de estos jóvenes ingresó de una manera normal, vamos a decir, tratando de ser un cliente usual, y atrás de él venían 3 personas. Estas 3 personas contaban con lentes y gorras. Bueno, la dueña, al presenciar y al darse cuenta de que estas 3 personas que venían atrás del supuesto cliente en la joyería se veían sospechosos,
La dueña procedió a decirle a las tres personas que se retiraran las gorras y las gafas. Es ahí donde vino la peor parte. Alcanzaron a liberarse. En lo que yo lo detuve en la puerta, fue cosa de un segundo que mi hija agarró al niño y corrió hacia afuera. Pero logran entrar y someter a la señora Lidia y a su sobrina. ¡Uno aquí, uno aquí! ¡Quiero abrir la puerta! Otros cuatro ladrones entran por la parte trasera del negocio. Pues la parte más impactante de los reportajes que hemos visto en televisión es cuando uno de estos malhechores, al tener tantas joyas dentro de una maleta, incluso este maleante no pudo recoger esa maleta debido al peso. ¿Ustedes saben más o menos en cuánto estaría valorizada debido a la cantidad de joyas que ellos de verdad agarraron sin escrúpulos? De hecho, la maleta que llevaban tantos kilos de oro, decían, no la puedo, decían uno de ellos. La única pista que se tiene de los ladrones son estas fotografías que la policía de Denver ha estado compartiendo con la esperanza de que alguien los reconozca y denuncie. Son 8 hombres descritos como hispanos de aproximadamente 20 años. Chicos, esto es increíble. Solo bastaron 3 minutos para, vamos a decir, desmantelar la tienda, dejarla sin joyas. En total fueron 8 los responsables. Estas 8 personas entraron con juguetes y trataron, además de llevarse las joyas, maltratar a todo el personal, incluyendo a la dueña del establecimiento. Imágenes difíciles de ver, pues en cuestión de minutos vaciaron la tienda. Asegura Lidia que se llevaron más de 2 décadas de patrimonio, cerca de 2,5 millones de dólares en joyas de oro y piedras preciosas. Ahora, al parecer, después de todo lo sucedido, los malhechores no contaban de que había una cámara en cada uno de los lugares. Es decir, las cámaras agarraron todos los ángulos de estos malhechores. Y estos, vamos a decir, sinvergüenzas, entraron sin ningún tipo de pasamontaña, entraron a cara pelada, como se dice, y fue muy fácil identificarlos, debido a que estos videos y estos reportajes con la cara de los responsables se hizo viral en todo lo que son redes sociales. Y además también otro punto importante y que ayudó en la captura de la mayoría de estos malhechores, pues después de una investigación federal que incluso el consulado de México colaboró publicando en su página web, ayuda para localizar a estos individuos. Yo sé que todavía no estás suscrito a este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Suscribirte es completamente gratis y sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita. Y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Recuerda que suscribirte a este canal me ayuda muchísimo a generar muchos más videos cada semana informativos para ti. Así que no te olvides de dejarme tu comentario, déjame un like, comparte este video con la comunidad y no te olvides de seguirme a las redes sociales. Chicos, sin más ni menos, sigamos. Ahora solo bastaron algunos días para que encuentren a la mayoría de responsables en un complejo de apartamentos en Texas. Después de la captura, obviamente se le ve a la dueña de la joyería con otro semblante, súper alegre y además llena de esperanzas. Escuchen lo que dice ella. Me siento feliz, me siento contenta con la buena noticia que tuvimos anoche y quiero compartirla con todos ustedes, que gracias por todo su apoyo que me han brindado. No sabes el gozo que siente mi corazón de todas las palabras bonitas que he recibido, esperando más noticias porque queremos saber qué pasó. Nos tienen así como sin darnos información, pero hay que tener paciencia. Yo les digo paciencia para saber si recuperamos lo nuestro. Claro que sí. ¿Y usted qué es lo que espera de esta investigación? Que recuperemos lo nuestro y que se haga justicia para que esas personas no sigan haciendo daño, porque ahorita fuimos nosotros, gracias a Dios puedo contarlo, estoy con vida. Yo en un momento pensé que ahí le iba a jalar al gatillo. Mi hija cuando corre con su niño, ella oye cuando corta el cartucho, ella le corta y le jala así. Mi hija dice, mamá, yo pensé que me iban a dar por la espalda. Cuando iba corriendo, dice, yo sentí que me iban a dar por la espalda. Gracias a Dios, estamos vivos, estamos para contarlo. Ahora, chicos, lo peor es que después de ser capturados estos individuos, obviamente que las autoridades los identificaron como menores de 25 años. Ustedes lo pueden creer.
Ahora ya es pan de cada día, la verdad, robos en joyerías en Denver, Colorado. Mi raza, no sé si miraron esta noticia. Otra vez sucedió. Asaltaron a la dueña de joyería 0720. La dirección es la 2 y Federal, aquí en Denver, Colorado. Al llegar a mi coche, eso fue lo que pasó, que me asaltaron, ¿verdad? Sin piedad, me golpearon y enseguida me quitaron mi bolso. Mucha gente no quiere hablar. Sin hablar, no vamos a lograr nada. Está haciendo un llamado para todos aquellos que ya están cansados de la delincuencia, de todo lo que está sucediendo, que nos unamos este viernes en el Capitolio de Denver a las 10 de la mañana. Entonces los invito el 20 de septiembre, es este viernes, para que nos juntemos allá afuera del Capitolio a las 10 de la mañana. Y los que no puedan asistir, desen la vuelta a Joyería 0720 a firmar una petición que comenzó ella, que piensa entregarle al gobernador Jared Polis. Hay muchos sucesos y muchas cosas que no salen en las noticias. Y eso es preocupante. Aparte, la policía ya está dando mucha más información acerca de los responsables, pues, vamos a decir, se sospecha de que algunos de estos, o vamos a decir todos, sean integrantes de la banda conocida y organizada El Tren de Aragua. Ya cayó uno, no tarda en que cante una buena ranchera, se convierta en sapo y entregue a las otras ranas. Les cayó la policía, les cayó Homeland Security, les cayó la Gang Unit, les cayeron los US Marshals. Pensaron que se podían fugar de la justicia estadounidense. No, compas, aquí no estamos en Venezuela, donde es común y normal aventarle juguetes a los policías. Aquí no, aquí les va a caer todo el peso de la ley y que me los regresen para su país, que de allá no debieron haber salido. Ahora también los medios de comunicación afirman de que el fiscal distrital está pidiendo un mínimo de 7 años de cárcel para los responsables y un máximo si se comprueba de que son culpables de cadena perpetua, así como lo oyen. Ahora también están poniendo y fijando unas fianzas de aproximadamente $1,000,000. Ahora, conforme las nuevas leyes para combatir al Tren de Aragua, obviamente todo se está poniendo mucho más estricto y mucho más duro para las personas que estén decidiendo hacer este tipo de actos. Ahora, yo sé que muchos se están preguntando, Álvaro, ¿cómo es posible de que después de efectuar esta banda un saqueo a una joyería en Denver, Colorado, los capturen o los atrapen en Texas? ¿Qué está pasando? Pues ahora los miembros, los grupos estos organizados y además nuevas bandas criminales que están ingresando aquí a los Estados Unidos, pues obviamente con el tiempo ya se están haciendo la idea de cómo funciona el sistema de capturas aquí. Es decir, fomentan desorden, hacen robos en un estado y después, para que más o menos la policía se olvide o no los capture, se mueven a otro estado. Incluso la policía ha capturado a responsables con antecedentes desde la Ciudad de los Vientos, Chicago o Nueva York. Es decir, estas personas no son nuevas en el tema, son personas súper experimentadas. Así que la policía especula de que todos los movimientos que hacen estas bandas de estado a estado los está, vamos a decir, pagando estas bandas criminales que provienen ya de otros países. Incluso están causando estragos en Sudamérica. Ahora, otra info súper importante que nos están brindando las autoridades es que están siendo distribuidos todas estas bandas desde Texas hacia ciudades como Nueva York, Denver, Colorado y Chicago. Ahora, lo nuevo que está sucediendo es que también la policía se está dando cuenta de que estos individuos, para no ser identificados fácilmente, se están borrando los tatuajes. Esto es nuevo, la verdad. Y sí, ya lo había escuchado antes en otras noticias. Estas personas están intentando borrarse toda la evidencia, el rastro que los identifica como banda, ya que ahora mismo la policía
Y también el estado de Texas está pidiendo recompensas por información de miembros de la banda del Tren de Aragua. Ahora chicos, ya para llegar a una conclusión, todos estos sucesos están haciendo de que la situación aquí en los Estados Unidos sea mucho más tensa, debido a que muchas ciudades ya no quieren ser ciudades santuarios, debido a toda esta, vamos a decir, incremento de todo lo que es robo, delincuencia, asaltos. Ya la verdad está como que incontrolable y las autoridades están haciendo lo posible para detener esta amenaza. Y yo quiero saber qué es lo que tú opinas. ¿Cómo ves la situación? ¿Esto con el tiempo se mejorará o las bandas criminales se apoderarían de los Estados Unidos? Chicos, llegamos a la parte final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, antes de terminar, les hago recordar de que es súper importante suscribirse a este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Suscribirte es gratis. Y además, si te suscribes, no te vas a perder nada de contenido cada semana. Lo más importante, déjame tu comentario. No te olvides de seguirme a las redes sociales. Comparte este video en la comunidad para que todo el mundo sepa acerca de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Su amigo Álvaro en una aventura más. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao. Chao.